esta noche está sentado a la mesa de palabras políticas Martina Piolaza, quien es magíster en políticas y planificación social. También es especialista en gestión de proyectos sociales, diplomado en gerencia social, licenciado en comunicación social, ejerció el periodismo hace mucho tiempo, nos estaba contando fuera de micrófono, ahora está trabajando en conjunto con el gobierno de Rosario en políticas de seguridad ciudadana y también con UNICEF en prevención de la violencia relacionada con los niños y los jóvenes, pero nos lo va a contar más en detalle él que está ahora con nosotros. Martín, muy buenas noches. Buenas y muchas noches, gracias. Susana. Un gusto. Gracias, para nosotros también. Martín, antes que nada, porque sabemos que tenés una mirada muy particular sobre esto de la seguridad ciudadana, pero eso lo vamos a dejar para dentro de un ratito, y quería aprovechar tu experiencia de cercanía con lugares muy conflictivos como Guatemala, como México, El Salvador, para que nos hagas una especie de diagnóstico de cómo ves vos la situación en este momento en relación con esto, con la violencia y con los niños que por ahí parece ser los más afectados. Sí, sí, en estos países fundamentalmente y en toda América Latina, el segmento de niños y jóvenes que tienen entre 15 y 25 años son los que más mueren y casi representan la mitad de los muertos en homicidios en el continente. Y ahí hay una primera preocupación. ¿Por qué se están matando y qué estamos haciendo para que digamos, no esta población no pase? Otro dato importante es que casi el 70% muere por armas de fuego. Entonces ahí tenemos otro tema. ¿Por qué es tan fácil el acceso a armas de fuego? ¿Por qué se están usando las armas de fuego? ¿De dónde salen las municiones? Y en los países del Triángulo Norte de América Central, Honduras, El Salvador, Guatemala o México, ya sea en el sur o en el norte, hay otra dinámica asociada en algunos lados con el crimen organizado y en el otro con las pandillas, que también se las denomina maras, que tienen un origen, en el caso de las maras, en la expulsión de grandes masas de población que tuvieron que emigrar fundamentalmente a los Estados Unidos durante las guerras civiles y que luego fueron expulsados de Estados Unidos y volvieron empezaron a sobrevivir al principio bien, después de manera violenta y después organizando grupos juveniles. Y de un tiempo a esta parte, algunos de estos grupos juveniles han sido captados por las redes de narcotráfico que van hacia Estados Unidos y los utilizan como elemento de control territorial. Dentro del Estado de México hay distintas dinámicas de violencia. En el sur está el control territorial fundamentalmente vinculado al tráfico de personas. En el norte el tráfico de personas es importante, pero también el tráfico de un montón de elementos, que incluye drogas, pero a veces no es el negocio más rentable. A veces el tráfico de armas es un tráfico muy rentable, o a veces el tráfico de otras sustancias. De hecho, hay informes que hablan hasta tráfico de uranio en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Y como en cualquier cosa, la corrupción o el delito se comete de a dos y entonces también hay un nivel de complicidad tanto dentro de Estados Unidos como en la frontera mexicana. Y el delito organizado, estos son tipos de delitos muy complejos, exigen también un nivel de protección institucional. Entonces lo que aparece claramente en estos países, fundamentalmente Guatemala y México, Honduras también, es digamos una cooptación de ciertas formas de criminalidad del Estado. Y entonces empiezan a aparecer distintas zonas donde el crimen organizado casi que maneja las instituciones públicas. Sucedió en esta, digamos, hace unos días con la muerte de estos estudiantes. En México, sí. Y como estas masacres hay muchas y muy sostenidas en el tiempo. Y hay muchos casos de funcionarios denunciados o con algún tipo de vinculación con alguna organización del crimen organizado. Bueno, esto genera una situación de violencia creciente, muy preocupante, donde los niños y jóvenes aparecen como los más afectados. Como los rehenes del sistema, vendrían a ser. Porque no manejan las estructuras ni son los capos mafiosos. Son la carne de cañón de esa violencia y esos negocios ilegales. Voy a hacer una pregunta que va a ser muy ingenua, pero necesito plantearlo. La gran desigualdad social, esto de que hay a nivel mundial, esto de que la mayor cantidad de las riquezas cada vez esté en menor cantidad de manos y la mayoría
tenga más difícil el acceso. ¿Esto está en la raíz de esta situación? Definitivamente, estamos hablando de países que no han logrado garantizar los derechos básicos para que una persona pueda desarrollarse como persona. Y esta cuestión de entrar en el tráfico, digo de los últimos eslabones del sistema donde llegamos con los chicos, esto crea a lo mejor una ilusión de que participando de esto sí vamos a llegar a formar parte de eso que soñamos, que vemos y que no alcanzamos. Claramente, y a veces no es solo una ilusión. A veces, para algunos sectores, y esto es muy duro, pero hay que admitirlo si queremos ir a fondo con las políticas, a veces hay niños que nacen y crecen donde la única oportunidad para salir de una realidad de privaciones absolutas es inscribirse o empezar a participar en una actividad ilícita o en alguna forma de criminalidad. Y esto también garantiza una muerte pronta. Me ha tocado entrevistar y trabajar con jóvenes y niños que son captados por el crimen organizado que plantean, y esto me parece lo más paradójico y dramático, que prefieren morir jóvenes a los 20, 21 años, pero viviendo con adrenalina. En México está esta frase de decir, quiero morir con mi vieja o su novio, o mi novia, ¿no? Mi vieja abrazada, el cuerno de chivo en una mano, que es el fusil de asalto AK-47, y un vaso de Buchanan, whisky, en una mano. Esta es la ilusión, este es el modelo de muerte digna y con coraje, esta es la cultura narco. Y cuando esta cultura empieza a transformarse en un modelo socialmente aceptable para porciones importantes de la sociedad, estamos pensando en una sociedad jodida, para decirlo a los mexicanos. Claro. ¿Cómo se busca la salida a esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Hay alguna experiencia en prevención de este, que busque la prevención de este tipo de situaciones? Sobre todo relacionándolo con la parte más frágil, los niños y los adolescentes. Volvemos a eso. Sí. Mira, lo primero es que creo que hay un consenso ya internacional extendido, que incluye a muchos presidentes, fundamentalmente de América Latina, pero a presidentes de Estados Unidos también, expresidentes, y a buena parte de la academia, que sostiene que la guerra a las drogas, tal y como ha sido desarrollada en los últimos 40 años, ha sido la causal del crecimiento del consumo y del negocio y del fortalecimiento de las drogas. Esto por un lado, que es un tema de geopolítica y de política más macro. Pero después, cuando uno trabaja y aborda estos grupos, hay muy buenas experiencias donde en realidad lo que faltó es una opción de vida que diera trascendencia a la vida. Algunos lo logran desde la reflexión y la racionalidad, otros lo logran desde la emocionalidad religiosa. En cualquiera de los casos, lo importante es que uno pueda ver que tiene un proyecto de vida y construir ese proyecto de vida. Y fundamentalmente el gran cambio se da cuando no solo tienen un proyecto de vida, sino logran sentirse respetados, reconocidos y transformadores o responsables de lo que pasa en sus comunidades. Protagonistas de su propia vida y de su crecimiento y progreso. ¿Cómo hacemos con la connivencia política en esto? Porque claro, uno si quiere cambiar realmente las cosas, necesita acompañamiento político, es más, lo estabas diciendo, para que la parte negra sobreviva, tiene que haber un acompañamiento de las instituciones, lamentablemente. Bueno, para que esto cambie. Agrego político, judicial, empresarial, porque no hay crimen organizado sin una pata económica y una pata política. Bien. Y entonces, el gran empresariado mexicano, ¿cuánto se beneficia de la situación de violencia y de crimen organizado? Y entonces esto, ¿a quién está beneficiando y a quiénes está perjudicando? Creo que con un Estado fuerte que no significa un Estado autoritario, un Estado fuerte significa aquel Estado que garantiza los derechos de la persona. ¿Existe eso? Yo creo que sí, y lo podemos ver en muchos países donde la igualdad es más clara. ¿Por donde ejemplo? Yo no veo crimen organizado de estas características en Noruega. Es verdad. Entonces, ahí donde el Estado garantiza los derechos de las personas, ahí donde el Estado protege y se hace cargo del desarrollo de la vida de las personas y las acompaña a lo largo de la vida, las personas pueden construir su proyecto de vida y no tienen que salir a buscarlo en el crimen organizado o en el delito o en la violencia. ¿Qué nos pasa en América Latina? Porque es fácil imaginarlo en Noruega, por ejemplo, pero en un Estado latinoamericano. Pensemos que Noruega, digo,
no nacieron los noruegos siendo noruegos. No, Noruega claro. construyó su país a lo largo de muchos años. Lo construyó a partir del diálogo político, lo construyó a partir de un sistema político que se fue consolidando. Noruega sufrió, digamos, las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, digo, porque por ahí nos consolamos los de latinoamericanos diciendo nacimos condenados por culpa de los españoles, los indios, los no sé qué, sí, la no. geografía, la naturaleza, la voluntad de... Encima tenemos Arjona, qué cosas peores nos pueden pasar. No solamente fue eso. Fue un proceso ¿podemos social. Podemos sobrevivir, Arjona. Sí, creo que sí. La poesía va a seguir herida, pero podemos sobrevivir. No, la cuestión es construir esos consensos y tener una visión de sociedad colectiva. Y para esto hace falta sentarse y hablar. Y en estos temas de seguridad que son acuciantes, es fundamental. Es muy triste. A ver, es fundamental para construir consensos y hacer políticas que van a resolver las cosas no en el mandato actual ni posiblemente en el mandato siguiente, sino a muchos años. Entonces exige de quienes tienen la responsabilidad delegada del pueblo, quienes tienen el liderazgo, un acto de generosidad, de no pensar en el rédito inmediato. No pensar solo en su carrera, sino pensar en el largo plazo y generar esos espacios de diálogo y de consenso. Porque las políticas, la situación de violencia la hemos sabido generar a lo largo de años. Revertirla va a llevar mucho tiempo. Entonces es necesario estos consensos. La contracara de esto es cierto populismo y utilización que se hace del tema de la seguridad. La utilización del miedo de las personas, la inseguridad, tratar de transformarla en odio, en ofrecerse como el gran salvador, el cruzado contra el mal, por arriba de la ley y el orden y ser el Clint Eastwood de la seguridad para conseguir votos usando a la gente, y eso realmente es lo menos parecido a Noruega. Y es lo más parecido a lo que no queremos ser. Martín, si me permitís, vamos a invitar a la audiencia a hacer una breve pausa comercial. Y cuando volvemos hablamos de esto, porque de paso nos metemos en lo que se viene en Argentina, que es la carrera hacia el 2015, al recambio gubernamental a nivel presidencial, y donde todo esto que estás hablando tiene mucho que ver en la campaña electoral. Claro. En un ratito. En un ratito volvemos, no se vayan.